no mistake about it. This must be the island. It's a secret military base that is reinforced and super strong. It's called Prison Island. I heard the news about it on satellite TV. I still can't believe that Sonic destroyed the military building or robbed the bank. Wait for me, okay, Sonic? I'm on my way. What? Hey, look, it's Amy. And Eggman, too. What's Amy doing here? Doesn't matter. I have to help Amy because she's in danger. Tornado transformation! This time I'll let you go, but the next time we meet, you won't be so lucky. Wow, Tails, you did it! But what are you doing here on this island? I'm the one who should be asking that question. Don't you know it's dangerous here? I know, but I'm here to save my hero, Sonic. Again? Fine, I know Eggman's up to no good again. Okay. A todos, ahora mismo toca la pantalla en la que manejamos a Tails con su mierda de robot ortopédico que no hace nada. Es una mierda, así que chitón, ¿eh? No quiero nada, no quiero mal rollo con vosotros. Lo que tenemos que hacer en esta pantalla es escapar de Prison Lane. Tenemos que señalar a los robots con la mirilla y Tails va disparando con el robot y así se van abriendo las puertas en el mapa. Y ya está, venga, vamos a proceder al vídeo, así que venga, vamos a poner vídeo. Bueno, pues aquí estamos, como os he dicho hace un momento en la intro del vídeo, en el que tenemos que avanzar en este mapa apuntando al enemigo y Tails automáticamente los dispara, o sea, tiene el disparo automático este, la mierda que, o sea, el disparo teledirigido, que se me traba la lengua. Y bueno, aquí estamos, de pingoneo, que casi me mato. A ver. Uf. Lo que me habría gustado de este Tails es que no fuese solamente con el tornado, o sea, que fuese como el juego anterior de Sonic. O sea, este es el 2, como si fuese el primero que va sin nada. Va ahí a pelo. Puede estar volando y haciendo lo que le dé la gana. A mí así, cuando jugué por primera vez, dije, bueno, no está mal. Ay, me ha procurado la niña. La llave del chaval. ¡Joder! Va y se me lanza el enemigo. A ver. El robot tupido de mierda que anda fatal. Por aquí estaba B haciendo las gilipollas, follándose una barra. Míralo, por ahí está. Míralo, que si es que me acuerdo. Que es súper raro, ¿por qué? ¿Por qué? Es que no hace nada, ni siquiera tiene boca. Yo podría tener algo. Pero es que no me lo explico, ¿por qué se queda ahí? Está ahí, en plan, estoy ahí agarrado a la barra. Ya vi, yo lo recordaba más grande, no tan pequeño. Pero el Sonic Heroes es tan enorme, gordísimo. Ya, qué aburrimiento de mapa, desde luego. A ver, lo siguiente que me tocará, no sé ni qué será lo que me va a tocar lo siguiente. Vamos. Uy. Es súper sencillo, por eso supongo que me aburrirá. A mí lo que me gustan son las pantallas de velocidad. Toma, me lo he cargado. Ese robo que me he cargado, que ha durado, que no lo entiendo por qué cuando con Sony o con Nigel, de vez en cuando lo he visto y ha desaparecido. O sea, me mira y se va.
No es como los otros. Aparte de que son de otro color. No sé por qué se va cuando me mira. Tan feo no soy, soy un zorrillo. Bien bonito soy. Joder, ábreme ya, ¿no? Tengo que cargarme a ese y al ya vamos a entrar. Ay, ya me he terminado la pantalla. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Básicamente ha sido muy rápido, me acaban de quitar todos los anillos. Bueno, pues ahora mismo voy a pasar al siguiente vídeo. Ya sabéis, si os gusta, lo comentáis, le dais a me gusta y joder, quieres abrir ya la puta puerta. O suscribir, le dais a favorito y a ver si me abrí ya la puerta. Vale. Y ya está. Bueno, pues ya sabéis lo que pasa si os gusta el vídeo, ¿eh? Venga, hasta el próximo.